primera es esta refrigeración que está haciendo. Esto es nitrógeno líquido, ¿verdad? ¿Esto es sostenible o solamente es por un ratico? Este tipo de refrigeración que estamos aplicando acá no es para nada viable para mantenerlo en un sistema continuo. Costoso también. Partamos del hecho de que un litro, o sea, una botellita de estas, lo que está acá, vale 4.000 pesos y se evapora en un minuto. Entonces lo que estamos aplicando aquí es para show y para hacer unos puntajes asombrosos, pero más no, es sostenible. Existe refrigeración extrema en la cual podemos alcanzar muy bajas temperaturas y se llama el cambio de fase. Por fortuna creo que tenemos uno aquí. Un aparato como el que ustedes ven en esa esquina, allá donde está ese radiador, usted puede poner a funcionar su computador todo el tiempo y aquí tener temperaturas de los menos 40 grados. Y es una temperatura muy baja y nos va a permitir unos rangos de voltaje bastante grandes. Pero recordemos que el nitrógeno tiene 190 bajo cero. Entonces la diferencia es abismal. Bueno, tenías más preguntas, me estabas diciendo. Otra pregunta. ¿Tu compañero que está realizando las pruebas, él corre algún peligro manipulando el nitrógeno? La ficha técnica del nitrógeno líquido nos dice que no es explosivo. Tiene dos peligros fundamentales. Esto, quemaduras por congelamiento. Pero en ningún momento él está haciendo contacto con el nitrógeno líquido y, no sé, y el contacto que de pronto pueda hacer no va a ser por un tiempo prolongado. Entonces no está teniendo ningún tipo de peligro. Tal vez el peligro más importante es el riesgo de asfixia, porque es una asfixiante simple. Cuando digo asfixia, lo que hace es que reduce los niveles de oxígeno que nos circula y podemos pues sufrir como mareos o este tipo de cosas. Pero cuando el lugar no es ventilado, acá por fortuna tenemos un espacio grandísimo y una ventilación suficiente, entonces no corremos ningún peligro. También recordemos que el aire que respiramos es 70% nitrógeno. Entonces básicamente no es ningún, pues, no hay ningún tipo de riesgo, ni para él ni para ustedes. Otra pregunta, cuando tú hablas de una board que está diseñada para overclocking, las boards comunes. Bueno, principalmente los materiales y la construcción de la placa. Uno ve una placa diseñada puntualmente para overclock, como es esta, como es la que estamos utilizando hacer la Asus Rampage 3 Black Edition. Nada que ver una placa con la otra, el diseño del PCB, los capacitores, o sea, es totalmente distinto. Después, los reguladores de voltaje, que es fundamental para el overclock, los BIOS, o sea, los BIOS se van actualizando periódicamente y en los BIOS que son para overclock, más aún todavía. Constantemente están puliendo cosas, pues hay mucho feedback en todos los overclockers de todo el mundo, están constantemente en relación directamente con los, o con la marca y la marca al ingeniero, directamente con el ingeniero, entonces, che, fíjate que con este BIOS no puedo subir las RAMs, entonces los ingenieros sacan un BIOS siguiente, por ahí sacan un BIOS, podés subir las RAM, pero no te sube el micro después, por eso es tan complicado encontrar el BIOS que te suba la RAM, el CPU, el VSLK, o sea, que suba todo completo. Pero la diferencia puntual y la más importante está en la construcción y en los materiales que tienen las boards. Gracias, Nacho. Ya creo que estamos en vivo. Entonces, para la gente que nos está siguiendo a través del live stream, recuerde que pueden hacer sus preguntas con el hashtag CPCOCI. Tiene alguna duda, pueden hacerlas por Twitter. Bueno, Nacho, ¿qué nos acabó de pasar? Mucho frío, se fue el frío. Hablaste mucho y se calentó el computador. Tal vez esto es una parte complicada. Se puso, pues, vieron que a los unos 30 segundos y la temperatura se elevó de una manera bastante rápida, entonces sufrimos el denominado cold boot, ¿cierto? Bueno, les voy a explicar dos conceptos de la refrigeración extrema. Para los procesadores existen dos, pues, frases que, pues, bueno, dos condiciones de frío, que es el cold boot y el cold book.
El cold boot es cuando una placa madre está tan fría que se se niega a que pueda arrancar, o sea, el computador se niega a prender. Entonces en ese momento es lo que le pasó a él. Se le reinició el computador y no quiere arrancar la máquina. Pero pues para mucha gente podría pensar de que ya matamos el procesador y no. Simplemente tenemos que elevar la temperatura. Estábamos a 130 grados, tenemos que entrar en un rango confiable como 90 grados. Bueno, estábamos a 160 grados bajo cero. Nos toca bajar, bueno, subir la temperatura a 90 grados, menos 90, para que el sistema pueda arrancar. Eso es el cold boot, cuando un computador no quiere arrancar. El cold boot es una temperatura demasiado fría que el computador ya dice, ya no voy más, ya no arranco ni para adelante ni para atrás. Entonces, más adelante creo que vamos a experimentar ese tipo de problemas. Este procesador tiene un cold boot a los menos 170 grados en carga. Entonces, el nitrógeno líquido refrigera hasta 196. Entonces, si nos excedemos aplicando el nitrógeno, podemos entrar un cold boot y el computador no, pues, se va a parar. Más no se va a quemar ni va a sufrir de ninguna manera. Esto, ¿tenemos dudas? Exacto, con la refrigeración extrema de nitrógeno líquido. ¿Podríamos llegar a pensar que esta es la más extrema de todas? No. Existe una más extrema, que es el helio líquido. El helio líquido se evapora creo que a los menos 260 bajo cero. Es una temperatura bastante, bastante, bastante baja. Pero recordemos que el mismo tarrito de nitrógeno que nos costaba 4.000 pesos nos puede costar, en helio nos puede costar, en helio líquido nos puede costar 60.000 pesos. Entonces tiene un precio bastante prohibitivo. Y pues aquí en Colombia nunca lo usaremos. Más de que consigamos un buen patrocinador. Bueno, en Estados Unidos se han usado esto. Hace unos años para romper los récords con AMD se usaba helio líquido. Pero en la actualidad no es tan usado. En la actualidad siempre se busca es un buen procesador y con nitrógeno. Porque el precio es un precio bastante prohibitivo. Bueno, muchachos. ¿Alguien tiene alguna idea? Acabas de mencionar lo del cold boot y lo del cold book, o sea, ¿es realmente eficiente trabajar con helio, sabiendo que es mucho, mucho más frío y que, o sea, no sé, esa cantidad de frío no se va a aprovechar? Pues pienso yo. Bueno, la palabra eficiencia tiene bastantes significados y pues eficiente es hacer más con menos. Entonces, pues sí, hacemos más con más, entonces no es para nada eficiente. Y el cold boot obviamente nos mataría. En Intel no se puede utilizar este tipo de refrigeración, en Intel, de ninguna manera. Solo se puede usar en chips AMD que permiten, o sea, AMD no sufre cold boot. Sufre cold boot, o sea que el computador no arranca, pero el cold boot no sufre. Entonces él puede estar a los menos 260 grados tranquilo de lado y andar. Pero lo que pasa con AMD es que, bueno, AMD podemos tener un procesador que sube a 7000 GHz, bueno, 7000 MHz, sorry. Podemos tener un procesador que sube a los 7000 MHz, pero el rendimiento comparado, por ejemplo, con un Core i7 a 7000 no es ni cercano. Bueno, ¿alguien tiene otra duda por aquí en el público? Sí, ¿vení? Bueno, pues yo no sé mucho sobre hardware y esto, pero ¿por qué digamos una videoconsola como la Xbox 360 en una interfaz HD puede presentar gráficos tan realistas y digamos un PC pues no, digamos, no supera esas pruebas? O sea, pues no sé si digamos estas gráficas son muy, muy buenas respecto a las del Xbox 360, pero... Bueno, esto es un tema bastante polémica. Espero que no haya algún consolero acá, pero sí, tú vas a ver a full resolución 1920 en Full HD tus juegos, mientras en un computador tú podrás jugar a 2560 de resolución con filtros, con anti-aliasing.